Estamos en el Centro Cultural Recoleta para compartir con todos ustedes una muestra muy singular y particular. Me refiero a aquella que su autor es Daniel Morzinski. Una obra lograda con un temperamento para rescatar. Sin lugar a dudas, el autor, para plasmar su objetivo, ha trabajado con paciencia de aristócrata, con la humildad de los sabios, para recuperar y mostrarnos el verdadero espíritu de esos pájaros solitarios que nosotros llamamos escritores. Lo que ocurre en este periodo de la Sala Cronopios es un interesante recorrido sobre el espíritu de lo que es el escritor, gracias a la concentrada dedicación del artista Daniel Morzinski. La inquietud de esta muestra fue una muy considerable sugerencia del ministro Lombardi, que conoce perfectamente y muy bien la obra de Morzinski y que entendía que era un momento clave, dada el fallecimiento del escritor Sábato, de que se pusiera en escena el caudal importante de sobre todo los escritores latinoamericanos, que en este momento tienen una verdadera vigencia cultural, social, política y psicológica en el país. El protagonismo de Sábato en nuestra muestra es precisamente la necesidad que tenemos de entronizar figuras cuya dimensión esté inscripta en el mundo de la cultura. Y inicia en uno de los paneles, con sus imágenes, el movimiento expresivo que tiene la muestra. El concepto de las tres orillas está funcionando a partir de su exilio en París. Desarrolla, continúa y expresa, uniendo escritores europeos a su trayectoria de escritores latinoamericanos, y luego en España, donde completa y cierra este periplo. Teniendo en cuenta que el acceso abierto que tiene el Centro Cultural convoca a todo tipo de público, tiene distintas intenciones. Está el familiarizado con el mundo de la literatura, que realmente se siente halagado de poder ver a sus autores preferidos, y aquella persona que, sin tener una participación específica con respecto al mundo de la literatura, encuentra y descubre aspectos que después, cuando revise, lea o encuentre o tenga noticias, se acuerde de la imagen de los escritores. O sea, es de un amplio espectro. Esta muestra, esta cantidad de obras, viene de una muestra que se hizo en París, y obviamente, por razones dinámicas naturales, están los decesos y las incorporaciones. O sea, tiene la parte recordatoria, la parte vigente y la parte que va incorporando progresivamente los escritores que van apareciendo en escena. En este caso, Cronopios tiene prácticamente el total de la obra de Morzinski por primera vez.